Good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué Good tal? ¿Cómo está? evening. How are you doing today? Good, bad, so-so. Happy, Good. sad. Okay, good. Very good. Excellent, good. I'm good too. Happy to be here. I'm glad that you could, Miss. Okay, excellent. I'm glad too. We have some English level here, I can see. Got it. Okay. Bueno, de nuevo, siempre yo agradezco esa puntualidad. Thank you for your punctuality. Thank you for being here because it's 7:02 y ya la mayoría de deberíamos estar acá, ¿verdad? But we're missing still some people. Todavía nos falta ahí un par de personitas, ¿verdad? 33 mensajes en el chat. Disculpen, ¿verdad? Ya estamos ready. Ok, ya les mandé ahí para ver si se nos incorporan los y las demás. Ok. So I'm gonna go here now with the attendance, que es lo que vamos a iniciar. Y también voy a ver un poquito sobre el trabajo que ya llevan en la plataforma, ¿ok? Porque algunos me aparecían con 25%, ¿verdad? Y ese 25% no, porque ya pasamos del 25%. Hay unos que llevan 0% de plataforma y esos son los que vamos a tener problemas al final porque no vamos a cumplir con la beca. Las personas que me parece que han trabajado son Catalina, no, no, Catalina no. Karina, Claudia, Damaris, Esmeralda, Fátima, me parece que solo una. Perdone, no escucho, no sé si soy yo. ¿Me ayudan ustedes si solo ella no escucha o todos? Yo sí Yo sí la escucho bien. escucho. Yo sí escucho a mí. Yo escucho a mis. Vale. Ok, bien. Entonces, ¿será Judith la que está teniendo problemas? Sí me escuchan. Vamos a ponerle ahí, sí me escuchan. Verifiquemos el audio. ¿Verdad? Oh, ya se salió Judith. Ok. Miss, disculpe, que estaba diciendo referente a lo de las tareas, a lo del. Ahorita. Fátima me parece que Fátima Larisa me parece que solo ha trabajado 25%, o sea que solo ha trabajado un ejercicio. Fátima Tatiana ya está en la unidad 2. Griselda y Irene han trabajado lo que yo he dicho. Yasmín no ha trabajado. José Luis ha trabajado 3 actividades. Jocelyn ya básicamente terminó la 1. Judith del Carmen ha trabajado las 2 que dije, igual que Julia Coronada. Carla Patricia ya está en la 2. Kimberly Guadalupe no ha trabajado. Lucía del Carmen ya terminó la primera sección. María José ha terminado hasta la tarea 3 de la primera sección. Solo le falta la 4. Nuris ha trabajado lo que yo dije. Pablo no ha trabajado. Ramón ha trabajado un ejercicio. Raquel, un ejercicio. Rina ya terminó la sección 1 y va por la sección 2. Roxana no ha trabajado. Valeria ya terminó la sección 1. Wendy tiene 2 tareas de la sección 1, creo que es lo que yo he dicho. Xiomara y Jenny están, creo que. Jamie, Xiomara y Jennifer están las 2 en la sección 1. Les falta, creo, los últimos ejercicios. Y Zulma ya está en la sección 2. ¿Ok? Importante ahí que vayamos al día. Voy a ayudarles yo ahorita después de que pasemos asistencia con unos ejercicios de la plataforma, por lo menos de la sección 1, para que ya los tengan. ¿Ok? Voy a pasar a attendance. Ok. Remember, micrófonos apagados, solo que vayan a decir present o I'm here. Y ahí vamos. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. Present. Catalina del Carmen Elías de Díaz. Present.
Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Present, teacher. Damaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Navidad Cortés. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. Present. Fátima Larisa Melara Palacios. Fátima Larisa. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. I'm here. Griselda Saraí Lara Mengíbar. Present. Irene Berenice Presa Pérez. ¿No está Irene? Yasmín Elizabeth Rivas González. Apaguemos los audios, los que no estemos, ¿verdad? Yasmín Elizabeth, ¿no está? José Luis Escobar Ordóñez. Present. Hay un audio, thank you. Hay un audio ahí encendido. Verifiquen bien que tenga sus audios apagados. Please. Jocelyn Magali Belis Rivera. I'm here, teacher. Okay. Apaguemos los audios, please, para que no exista ningún problema. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. Present, present. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Present. Julia del Carmen Mejía Ayala. ¿Es Lucía? Oh, perdón. Lucía del Carmen Mejía Ayala. Present. María José Cucufate Torres. Ya le María José no es. Vaya, mire, ya le dije lo de los audios, please. Tengamos los audios. Y ahorita se los estoy apagando. Porque no me hicieron casito, ¿verdad? Apagar esos audios que están encendidos. Ok, María José no está, ¿verdad? Nuris Yaleni Rivas Palacios. Present. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. ¿No está Pablo? Ramón Alirio Ayala Villanueva. ¿No está Ramón? Raquel Azucena Portillo Bonilla. ¿Tampoco Raquel? Rina Emily Sandoval Linares. Present. Okay. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Present. Valeria Nicole Coreas López. Present. Wendy Mairena López Escobar. Present. Jamie Xiomara Navidad Cortés. Jennifer. I'm here. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. I'm here. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. Present. Okay. Veo ahí que tiene la mano alzada, Leuriva, levantada, raised, es Ramón, right? Ramón Alirio Ayala Villanueva. Present. No me escuchó ahora, pero sí estoy presente. Ok, perfecto. Ya la tenemos ahí. Bien. Los demás sí también se conectaron, ¿verdad? Y yo pasé asistencia, no estaban. Me avisan para yo ponerles su atención. Hello, teacher. Erika. No sé si a mí me pasó asistencia. Yes, I did. Yes. Sí. Dije, ¿por qué no estará Erika? Thank you. Hola, teacher. Yo también. Yo aquí he estado y no logré escuchar mi nombre. Irene Berenice. Sí. Ah, sí lo dije. Sí me acuerdo, que su nombre me cuesta cuando digo Presa Pérez, siento que es un trabalengua. Yes. Sí, gracias. Sí lo dije. Pablo también lo mencioné, Pablo Alejandro, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir, que me levanté un ratito de la compu, yo imagino que en eso dijo mi nombre. Suerte la suya, Pablo. Ya le puse ahí su atendencia. Ok, bien. Gracias.
So we're going to continue. Ah, remember que estas clases son 1 hour class y son desde el Monday to Thursday, ¿verdad? De lunes a jueves. Viernes libre. Yes. So los viernes, sábado y domingo, ustedes van a estar practicando. Yo sé que van a estar ahí, ¿verdad? Forzándose, aunque no nos conectemos a clase. You're gonna do just fine, okay? So recordarles eso porque mañana es el último día. Then Friday we don't have classes, okay? Quiero ver el chat aquí que me han mandado un par de mensajitos. ¿Puedo escuchar? Karina, ya le digo cómo va. Karina, 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 Karina. 75, o sea que ha trabajado en 3 ejercicios. ¿Ok? Vamos bien. Vale. Voy a trabajar ahorita unos ejercicios de los que ya teníamos pendientes, porque nos faltan 2 de la section 1, los voy a hacer ahorita. Y después, ya al finalizar, voy a ver si puedo hacer unos de la section 2. Para que ya vayamos ahí bien al día, ¿ok? Vamos a hacer el 1.10. Excuse me, are you Steven Carson? O me está preguntando a mí, yo diría no. Excuse me. I'm not. No, I'm not. I'm not. My name is David Medina. Steven está por allá, sería Steven is over there. Aquí vuelvo a preguntar you. El verbo to be para you es are. Hi. Aquí me estoy presentando yo, por lo tanto sería I am, right? Y luego it's nice to meet you. It's nice to meet you. Repasamos. I'm is no is are, it's, ¿verdad? Va, eso son de esa parte. Karina, dígame. Hola, Karina. ¿Me escucha, Miss? Yes. Sí, yo ahí tengo una duda, fíjese. Uh-huh. Ah, bueno, sería I have a question. Ya. Yeah. Y arriba en la primera. Karina, si gusta, puede apagar su cámara porque mira, uno no puede poner. Le pregunta estado. Ahí tiene que ir siempre contractado, no se puede poner. No, I'm not. Yo creo que sí se puede. Cualquiera de las dos. No habría. Es que yo la puse así y la hice como 3 veces porque me daba error. Porque aquí tengo, por ejemplo, la última, Steven. It's, no se puede poner it's nice to meet you, tiene que ser it's. Vamos a ver. Sí, siempre lo vale. En la última, en la 6. Sí, lo vale. Si yo pusiera it's, estaría bien si yo pusiera solo it's nice to meet you. Ah, no, eso no es correcto, jamás. Solo tiene que ser el verbo to be is no es correcto, porque tiene que llevar pronombre, lo que decíamos ayer, ¿verdad? De que el pronombre en inglés siempre va. Quizá mi duda, quizá porque como en la clase, yo en el audio no vi que contractara, o no sé si solo yo no vi, pero no me pareció que él hacía contracciones, entonces ahí me confundí a la hora de hacer la tarea, yo no estaba contractando y me costó deducir eso. Sí, pero aunque no haya contractions, mire, si yo lo pongo completo también se da. Y me tiraba error, fíjese. Y pero por aquí, eso la hice como 3 veces. Pero aquí lo acepta. Luego, si lo hace con tilde en lugar de la comilla, sí lo va a tirar mal. Porque no es el. Ah, hecho. Ahí tal vez sí. Uh-huh. Okay. Miss, la última pregunta. Uh-huh. Yo por mucho tiempo he querido saber algo. ¿Cuál es la razón? Usted dice, what's your name? Y si yo digo what, la palabra what es qué. Entonces, ¿cuál es el respaldo ahí para yo decir what's your name y es cuál es tu nombre? Porque el inglés no es el mismo que el español. Y en inglés se dice así. Por default va a ser siempre what, así. What is your name? Uh-huh. Yeah. What's your name? Uh-huh. Porque uh-huh. Nosotros en español utilizamos el what para algunas cosas con cuál y para algunas cosas con qué. Ajá. Uh-huh. Es okay. Son 2 idiomas distintos, ya. Yeah.
Gracias, mis gracias. Don't worry. Okay. Y vamos a continuar. We're going to continue with the next exercise we have here. Y acá está. Oh, it's a listening. Voy a poner acá el audio. Para compartir audio. Voy a poner los audios de ustedes para que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Yo iré copiando para que lo tenga. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648. Right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Pero lo más importante es saber que ellas dos tienen el mismo phone number porque son roommates. ¿Alguien sabe qué significa roommates? Compañera de cuarto. Exactly, so they are roommates, right? Bien, vamos acá. Ya tienen este, 201-555-5555-1937. The next one, 347-555-7645. Siguiente, 201-555-3648. 646-555-3806. 646-555-3806. 718-555-9960. ¿Ok? Esas serían esas una respuestas. Pregunta. ¿El cero cómo se dice? El cero originalmente se dice zero, pero en números de teléfono o en números de cuarto se dice O. Thank you. Ramón. Esos números tenemos que colocar en el ejercicio. Sí. Sí. ¿Y esos números de dónde los tomamos? ¿De algún video? ¿Escucharon el audio que les acabo de poner? ¿No se escuchó? Sí, bien se escuchó. Sí, se escuchó. ¿De ese audio? Ah, y ese video lo podemos ver en los ejercicios. Cuando usted entre a la plataforma, aquí le va a aparecer, miren. Esto. Uh-huh. Okay. Yo les dije gracias, que les recomiendo que vayan en esta flechita y ahí les va a mandar al audio ya del documento de Drive. Gracias. Okay, bien. Okay, vamos a continuar. We're going to continue. And so yesterday we were practicing the ABC, right? The alphabet. Now, con los audios que les mandé, porque les mandé el audio, y con esta imagen, vamos a ir a practicar a las salas de grupos, okay? A los breakout rooms, okay? Vamos a ir a practicar y van a decir, cada persona va a tener una oportunidad de decir el ABC, si se pueden corregir, corríjase. Si quieren decirlo más de una vez, díganlo. Y
de deletrear su primer nombre, ¿ok? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Okay. Yes. Got it. Vamos a ir a practicar. Este es el momento para que usted hable, porque yo puedo hablar aquí toda la noche. But this is your time to practice. Valeria, Nicole. ¿Vamos a decir todo el abecedario o solo? Todo. Todo. Okay. Yes. Thank you. Oh, you're going to practice everything. Si puede decirlo una, dos veces, mejor, hasta que le salga perfecto. Thing is, we're going to practice right now. Valeria. Oh, ya. Yeah. Su mano. Okay. Recuerde que los breakout rooms son para practicar. Quienes tengan mala señal, apaguen su cámara antes de ingresar al breakout room para que no les dé problema. Y ahí vamos. Aceptamos las invitaciones, por favor, para que podamos ingresar a la sala de grupos reducidos. Los breakout rooms. Kimberly, Raquel, Jennifer, Jamie, Erika. Let's go, let's go. D-Y. My last name is Lopez. I spell is L-O-P-E-Z. Okay. Hi, my name is Catalina. Okay. Hello, este es un mensaje que van a escuchar en todas las salas. No estoy yo ahí, pero lo van a escuchar ahora. Ahí les mandé cómo pueden ingresar en el chat de WhatsApp. Les mandé que pueden dar clic para compartir pantalla para los que tomaron la foto del abecedario, que la compartieron en WhatsApp también, ¿ok?
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Karina, dígame, se salió de la sala. Miss, fíjese que sí me sacó el internet, se fue el internet un momento y ya no pude practicar con las compañeras. ¿En cuál sala estaba? En la 2. Gracias, Miss. Okay, welcome back here. We're gonna continue. Now, I'm gonna teach you about a different topic. This topic is the verb to be. Okay, el verbo to be, tema que hemos venido practicando desde la escuela, desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? El verb be, el verbo to be. Bien, el verbo to be significa solamente, significa ser o estar. ¿Ok? ¿Por qué repito esto? Porque no va a ir en una oración que no hable de ser o estar. Por ejemplo, yo no puedo decir I am o I'm dancing. I'm dance. ¿Yo soy baile? No. Tendría que decir I dance. Ahí no pongo el verbo to be. Pero donde yo voy a decir algo que soy o estoy, o que alguien es o está, ser o estar, vamos a poner el verbo to be. Quiero que quede muy, muy claro eso. Para decir yo soy o yo estoy, decimos I am. Tú eres o tú estás, o usted es o usted está, you are. Él es o él está, he is. Ella es o
Ella está, she is. Eso es o eso está, it is. Ustedes son, ustedes están, you are. Nosotros somos, nosotros estamos, we are. Ellos o ellas son o están, they are. Easy, fácil, ¿bien? Luego en esta parte tenemos los contractions. Los contractions son la forma más abreviada de decirlo en inglés. Muy común utilizar contractions en inglés. Incluso el lenguaje que sea formal o informal, eso no importa. El contraction es muy utilizado. Así que para I am sería I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. You are, you're. We are, we're. They are, there. Okay. ¿Saben cómo se dice feliz en inglés? Happy, happy. Happy. Háganme la siguiente oración, ya que eso lo tienen estructurado. Vamos a decir, nosotros somos felices. We are happy. No. Yes. We are happy. We are happy. Yes, yes. Ahí va bien, Wendy. Yes. We are happy. Happy. Para decir, happy. ¿Cómo se dice triste? Sad. Entonces, digamos, ¿él está triste? He's sad. Bien. O he's sad, ¿verdad? Si hacemos el he's sad. Bien, correcto. Entonces, ahora, Karina, ¿tiene una pregunta? No, Miss, no había bajado la manita. Ah, ahorita, okay. La bajo. Okay. Gracias. Perfect. ¿Cómo se dice, Miss, triste? Sad. S-A-D. S-A-D, S-A-D, sad. Sad. Yes, correct. Bien, vamos a continuar. Hello. Sorry, I was doing something. Vaya, ya que vimos eso, vamos a hacer una actividad. We're going to do an activity. Para que ustedes puedan compartir pantalla. Si están en computadora, les va a salir mucho mejor. Van a dar clic en el botoncito que les dije, ¿ok? Porque me van a ayudar una persona, por lo menos por grupo, a compartir pantalla para hacer el siguiente ejercicio. Les voy a mandar el link del ejercicio. Ustedes entran a ese link desde su computadora. ¿Ok? Ahí está. Y vamos a ir a hacer este ejercicio. Les va a llevar a esta página. Aquí donde dice they, twins, ellos, gemelos. Queremos decir ellos o ellas son gemelos. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que vamos a utilizar para they? Are. Are, correct. Are. Ahora, it is very hot. Está muy caliente. It is very hot. Podría decir, entonces, is. ¿Verdad? It. Entonces, yo lo que voy a hacer solo es poner el verbo to be que corresponde y luego le voy a dar terminado. Comprobar mis respuestas y ahí va a aparecerles, ¿ok? Ok. Ok. No se le escucha, Miss. Ok, aquí lo que van a hacer es mandarme esta captura al grupo y en el grupo con esta captura yo voy a saber qué notas sacaron cada uno. Cuando terminen de hacerlas los ejercicios y ya les salgan todos correctos, entonces vamos a empezar a practicar pronunciation. Cada quien se va a poner a leer they are twins. ¿Me puede ayudar eso? Ok, para que vayamos a entrar al link. Quien pueda compartir pantalla desde la computadora lo hace. Okay. No sé cómo se comparte la pantalla. No. Ahí donde dice compartir pantalla, Wendy. Abajito hay un botón verde, ¿le aparece? Ah, ya lo vi. Ajá, y ahí elige la pantalla. Dígame. Igual desde el celular se puede hacer, ¿verdad? Desde el celular se puede hacer también. Pero ahí se record screen. Dice grabar pantalla, dice ahí. Ok, bien, vamos. Okay. Ahí vamos.
Miss, ¿qué hago? Solo le da a compartir. Entre ahí al link. Teacher. Ahí en el grupo le va a decir a alguien. Tal vez le pueda ayudar con. Lucía, dígame. Se va a hacer en el WhatsApp. Al WhatsApp me mandan la foto como grupo. Me dicen cuál es el grupo donde estaban y me mandan el screenshot. ¿Y en qué link hay que ingresar? Ahí se los acabo. Ah, se lo voy a mandar a WhatsApp también. Se le ingresemos ahí porque ya los mandé. Ahí está el link, ya los mandé. ¿No se pudieron unir a las salas? Irene, Fátima, Lucía, Kimberly, Esmeralda. Me parece que no se han unido a las salas. Miss, no me sale a mí. ¿El qué no le sale? La invitación a la sala, y yo no sé qué es lo que iba a hacer, no lo entendí. A mí tampoco me sale, yo creo que ignoré. Es que no la he escuchado, estaba como... Vale, ahí están las invitaciones, ya se las volví a enviar. Irene, ¿no le aparece la invitación para la sala? Ya no, no me aparece. Le voy a mandar a la 1, pero no se vaya a unir a la 1 porque esa no es su sala. Se la voy a volver a reenviar para la 3, para la 2. Ahí está. ¿Ok? Seguido me cayeron las dos. Gracias. Alguien me mandó a llamar de esta sala. Recuerden que estamos participando todo, perdón. Yes, me. Sí. Es que primero no nos aparecía, mis... Vaya, pero pregunten, miren, sí, aquí, que... my brother, ¿cuál podría ser el verbo to be? Así, ¿verdad? Solo es uno por sala, solo uno por sala. Cuando ya lo terminen, mandan la captura de pantalla y lo comparten ahí en el grupo de WhatsApp y me dicen qué sala eran, ¿ok? Ah, okay. Solo una. Sí, solo una. Es uno por sala. Uno por grupo. Oh, sí, porque a mí me sale que la página no ha sido encontrada. Sí, uno por grupo. Trabajemos en este de aquí. Ayudémosle al compañero para que no esté solito el asiento. Ayer, you are. Amy, Erika, Lucía, ¿no les aparecieron las invitaciones? Es una captura... de pantalla que me van a mandar por sala, solo una captura de pantalla con la nota que se saquen en esa sala. Eso es todo lo que voy a necesitar.
Hola, no escucho nada. Creo que ahorita ella no está conectada todavía. Todavía no han venido los del mapa. Ah, no. Ahorita, ya venimos. Los estamos. Okay, okay. Falta. Okay. Sí, teacher. Yeah. Okay, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Was hard? Good. Solo tenía una duda. Bonito. Ajá. ¿Cuál es la duda? Es que las primeras a nosotros nos salió mal en donde pusimos they are. La primera que pusieron they are le salió mala. Sí, nos salió mala. ¿Cuál? ¿Por qué? Espérenme, lo voy a dejar, voy a compartir. Acá en esta le salió mala. Sí, ahí acabo de mandar la captura, teacher. Bueno, voy a ver. Wendy, ¿qué sala éramos? Yo no lo sé, se me olvidó. ¿Qué sala éramos? Se me olvidó. Vaya, solamente quiero ver si no le pongo más espacios. Si les pongo más espacios, quiero ver si me lo toma como mala. Ah, no, siempre me la toma como buena. No sé por qué les habrá tomado como mala. A nosotros nos puso 9 de 10, pero porque nos salía mala esa. La de Art les apareció. Ajá, sí, ahí la mandó mi compañera. Bueno, para mí tienen 10, ¿ok? You got a 10. Porque es la plataforma de inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, ni es inteligencia artificial. Inteligencia artificial sí es inteligente. Ese no lo entiendo. Okay. Okay. Sorry, we're going to continue now. Bien, so eso es el verbo to be. Para hacer oraciones con el verbo to be es bien sencillo. It's very simple. Tenemos que seguir unas reglas. Ya les voy a mostrar cuáles son. Para formar el afirmativo, negativo y pregunta, ¿ok? Tenemos que formar eso. Affirmative. Affirmative, no. Disculpen, ¿verdad? Tengo problemas yo. De dislexia. Affirmative. Vamos a hacer. Negative. No, disgrafía es la dislexia. Interrogativo. Interrogative. Ok, así, ¿verdad? Ahora, para seguir reglas, vamos a seguir reglas fácil. Esto para mí, me gusta que sea como mathematics, you will say. Tenemos que poner el subject, el verbo to be y un complemento. Para las negativas, bastante similar, nada más que en medio del verb to be y el complement vamos a poner not y eso ya me hace la oración negativa, ¿ok? Y para las interrogatives, lo único que va a pasar es que el verbo to be va a abrir la pregunta, va al inicio, ¿ok? Y al final vamos a poner algo llamado question mark, ¿ok? Question mark, signo de pregunta, question mark. Vamos a hacer una oración en tres tiempos aquí diferentes, ¿ok? I am a teacher, ¿ok? Para hacer la negativa, lo único que le voy a agregar es un not. I am not a teacher. ¿Ven? Para hacer la pregunta, lo único que va a suceder es que el verbo to be va a ir al inicio. Am I a teacher? ¿Bien? Ahora, cuando hacemos preguntas, estas preguntas se llaman preguntas cerradas porque solo se pueden contestar o con un sí o con un no, ¿ok? Se podemos poner acá. Yes, I am. O en negativo, no, I'm not, ¿ok? Contestamos sí, verbo sujeto, perdón, y verbo to be que corresponde. Y en negativo, no, verbo to be, perdón, sujeto, verbo to be y not. Vamos a hacer otro ejemplo para que me vayan entendiendo mejor. You are smart. Tú eres inteligente. You are smart. Para hacer la negativa, lo único que voy a agregar es el not. You are not smart. ¿Ok? You are not smart.
Ahora, para hacer la pregunta, voy a abrir con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de esta oración? Are you. Are you. Y luego, are you smart? Y como me están preguntando a mí, es una pregunta que me están haciendo a mí, voy a contestar con cuál pronombre. Yes, I am. Yes, I am. Y en el negativo sería no. No, I'm not. No, I'm not. Bien, sencillo. Super easy to do. Vamos a hacer uno más. We. ¿Cuál es el verbo to be para we? Are. Students, vamos a poner. Mándenme esta oración aquí al chat. ¿Cómo quedaría en negativa? Ustedes escriban, no me la digan. Escriban en el chat y díganme cómo quedaría en negativa. Ay, ¿en cuál chat? Yo aquí lo puse. En el chat de Zoom, acá en el Zoom. Pues sí. Aquí en el chat de Zoom, ¿ok? ¿Sí? Okay. We are not, no es I am, no es I. Miren con cuál verbo estamos trabajando y con cuál sujeto. No nos equivoquemos. We are not students. Bien. Entonces, si usted colocó we are not o aren't, si lo hizo abreviado también vale, porque la abreviación es así, miren. Aren't, ¿ok? Aren't. We aren't students. Ahí estamos correcto. Y para hacerlo pregunta, vamos a hacer así. Are, ¿cuál es el sujeto? Dijimos ya. We. Are we students? Ajá, students. Ahora la respuesta debería ser. Yes. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. ¿Y la negativa? No, we aren't. ¿Así? Sencillo, right? Easy to. Nada complicado. Vamos a hacer una con la tercera persona. She. She is my teacher. She is my teacher. En negativo, ¿cómo quedaría esto? Díganme. She is not my teacher. Y podemos hacerlo con una abreviación también. She isn't my teacher. She isn't. Y podría ir she is not. También. Tiene que en cualquiera de las dos. Okay. Luego tenemos pregunta. ¿Cuál es el verbo to be de esta oración para abrir pregunta? Is she my teacher. Bien. Ahora, ¿cómo voy a responder? Yes, she is. Yes, she is. Si es afirmativa y en negativa. No, she is not. ¿Verdad? No. Cualquiera de las dos, así. ¿Qué quiero que hagan ahorita? Siguiendo estos ejemplos, mándenme al chat una oración afirmativa, una negativa y una interrogativa. ¿Ok? Mándenme al chat de ejemplos, voy a estarlos revisando ahorita. ¿Con otro verbo que no sea los que ya usó? No, si solo hay tres verbos, solo es am, is y are. Los van a reutilizar de nuevo. Van a mandarme tres oraciones usando los mismos ejemplos que están acá. Afirmativo, negativo y pregunta. Le voy a mandar yo un ejemplo en el chat para que vean lo que digo. I am happy. Aquí en el chat de Zoom, por favor, please, 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 please. Chat de Zoom, no chat de WhatsApp.
Están los gestores y los gestores van a estar viendo. I am not happy. Am I happy? Ya le voy a mandar el ejemplo para que vean cómo lo estoy haciendo. Yes, I am. No, I am not. Bueno, miren, ese es mi ejemplo. Algo así es lo que quiero que ustedes manden. Para mientras ustedes hacen eso, voy a corroborar la última asistencia, ¿ok? Así que me dicen ahí si están presentes las personas que no estaban al inicio. Ya no puedo escribir, ¿por qué? ¿Última ¿Qué Larisa está ahí? ¿No? Sí, aquí estoy. Okay. Aquí estoy. Okay. ¿Me escucha? Sí, ahorita la escuché. Fátima Larisa. Después también tengo a Jasmine Elizabeth. Jasmine Elizabeth, ¿está por ahí? ¿No? María José. María José Cufate. ¿Se conectó María José? Raquel Azucena. ¿Se conectó Raquel? Present Raquel. Yes. Ok, entonces solo no se me conectó Jasmine Elizabeth, ¿verdad? Sería la única persona que queda. Voy revisando sus oraciones. Si pueden mandarlas todas together para que así no se me distorsione porque se pierde todo aquí. She's a good doctor. She's not a good doctor. Sería not a. No, a not. She's not a good doctor. Is she a good doctor? Yes, she is. No, she isn't. She's my cousin. She's my cousin. Is she my cousin? I am beautiful. I am not beautiful. Am I? Recuerden, primero verbo y después sujeto. Am I beautiful? Yes, I am. No, I'm not. Okay. I am pretty. I'm not pretty. Am I pretty? Am I a pretty? No, solo am I pretty, sin la A. Yes, I am. No, I am not. Ahí me hizo falta el verbo to be también. I am not sad. Am I sad? Yes, I am. No, I am not. She is an actress. She is an actress. 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 Se escribe en inglés. Con actress. E-S-S. No, actriz, ¿verdad? I am hungry. Yo tengo hambre. Ya es hora. I am hungry. I am not hungry. Am I hungry? Yes, I am. No, I am not. I am not happy. So, she's my sister, she's not my sister. You are sad. Me la mandaron ahí al grupo de WhatsApp. Mándenme la capa, porfa. She's a soccer player. He's a soccer player. He's not a soccer player. He's a soccer player. Ok, me les faltó ahí unas cuantas. Ay, tengo un montón que me ha mandado así, ¿verdad? Bien. Bien, mañana vamos a poder seguir I'm sorry. Mañana vamos a continuar con este tema un poquito, como un poco más a detalle, pero yo creo que sí, en general, le hemos entendido. Yes. Teacher. Yes. Ok, Roxana. Solo una pregunta. ¿Cuándo usted dijo que no se podía usar ya en la última de la negativa? Not, ¿qué dijo que no se podía hacer? ¿El qué? Cuando uno está haciendo una oración, cuando lo va a hacer en negativo. Pasar el verbo. Solo lo único que pasa es primero el verbo y después el sujeto. Ah, okay. O para los que me le agregaron a, que no era necesario. Ajá, ese es mi. Ajá. Por ejemplo, el ejemplo que me acaban de mandar aquí. El ejemplo que me acaban de mandar aquí. Mire, am I a sad me pone. Lo correcto no sería. Solamente I am sad. Am I sad? I'm sad. My sad. I am a gordo friend, dicen aquí. No sé qué es. I don't know what is that.
Okay, so that will be it for today. Eso sería por hoy. Nos vemos mañana. We'll see you tomorrow. Okay, have a good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Thank you.